rose up. SK Telecom continue to rule the world. Uzi goes godlike. Hola, estamos con el último partido de la jornada de este grupo B, grupo de Mad Lions, Mellado. No sé cuán nada ya, pero bueno, queda una última partida entre Mad Lions y PSG Talon. Una batalla entre el top 1 y el top 2, sí. Que no sabemos cómo la van a plantear. Es más que nada, como tú dices, un poco luchar por el honor, porque recordamos que tras este nuevo formato de MSI, pasar como seed 1 o como seed 2 da absolutamente igual, porque recordamos que la siguiente fase será un bombo de 6 equipos, en la que solo pasarán 4 ya a la última fase, pero como ya decimos, en ese bombo de 6 todos serán a enfrentar entre todos, así que da absolutamente igual que pases primero, que pases segundo, lo importante es pasar. Mad Lions lo ha conseguido, ha perdido, es cierto, además ha perdido contra el conjunto turco, pero bueno, vamos a ver si consigue colocar el 2-0 en el parcial a PSG Talon, que ya decimos que ya está también clasificado para la siguiente ronda, por lo que Mad Lions posiblemente, bueno, no, de hecho va a ser así, le tocará medirse contra ellos la semana que viene. Exactamente, a ver qué es lo que ocurre, porque antes lo estaba pensando y digo, vale, el seeding 1, seeding 2, realmente no importa, porque claro, pasa a la siguiente fase, que es ese grupo de 6, y no te va a importar realmente ser seeding 1 y seeding 2, así que sí. A ver qué es lo que ocurre, y de momento tenemos ya clasificados para la siguiente fase a 4 equipos, los cuales son Mad Lions, PSG Talon, RNG y Pentanet. Sí, exacto, es. Y mañana seguramente, si no hay una catástrofe mundial, pasará Damwon. Y también tendría que pasar o el equipo, claro, japonés, Haya, o LATAM, o Cloud9. Yo creo que está entre esos tres. Y Damwon yo creo que está dentro. Sí, no, Damwon va con un 3-0. Lo que tú dices, o sea, le tiene que ocurrir algo literalmente, pero a los 5 jugadores, ¿no? Para que ocurra. Yo creo que sí, ¿eh? Es que incluso con los suplentes, que creo que irían bien. Posiblemente, la academia de Agus, yo creo que iría bastante como en el torneo. Son claros favoritos, ¿no? Ya recordemos que son los vigentes campeones del mundo, pero eso lo viviremos mañana, ya decimos. También, por cierto, que arrancaremos al igual que en el día de hoy, a partir de las 3. De hecho, arrancamos con ese Damwon contra Cloud9. Que Cloud9 se lo puso quizás un poco complicado a los coreanos el primer día, pero que hay mucha gente, Skane, que va comentando por ahí que el nivel de Cloud9 está dejando mucho que desear y que cuidado no tengamos alguna que otra sorpresa del lado negativo. ¿Crees que puede pasar LATAM mañana o cómo ves al equipo de Infinity? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que LATAM, yo creo que gana mañana Cloud9 y Japón, cuidado con Japón también, ¿eh? Yo tengo dudas, ¿eh?, entre estos tres equipos. Creo que están bastante parejos. Sí. Depende del Cloud9 que tengamos mañana, ¿no? También. Claro, es que lo bueno o lo malo de que todo se juegue en un día es que si tienes un buen día, muy bien, pero como tengas uno malo. Bueno, a ver qué nos ocurre. Nosotros que estamos en la fase Pixie Bans, recordemos que esto ya son 4-1 para cada equipo. Estos son los equipos que pasarán al siguiente grupo. Van a dejar de dar, supongo, la partida. Sí que es cierto que el Yo ya comentó que en partidas como estas les gusta probar cosas. El otro día vimos el Kogma medio, que lo improvisaron. Sí. Así que podríamos ver algún pick extraño por parte de los Leones y que quieran probar de cara a esa segunda fase. No sé si te acuerdas, Skin, esa partida en LEC contra Astralis, en el que, bueno, jugaron off-roll, pero imagino que no van a hacer esto esta vez. Pero a lo mejor sí que quieren probar algo, como tú me dices. Está, por cierto, Morgana jungla disponible. Yo creo que debería ser la rotación habitual, salvo que quieras escoger alguno de los power picks. Ya vemos cómo Humanoid posiblemente, ¿no?, llegue a jugar este Lucian. Rumble ha sido la elección para River. Y como te digo, ¿no?, yo creo que Morgana es el campeón que entra aquí en la ecuación. Sino Udyr también, que puede ser otro de los candidatos que juegue Yoya. De momento no deciden no piquear este rol de jungla. También tienen el Nautilus en la siguiente rotación, que sabemos que Kaiser lo ha priorizado muchísimo. Así que podría ser también la elección. Y en esta situación te planteas, vale, el Yoya tiene más de 3 campeones que quiere jugar into Rumble, tiene la Morgana, tiene probablemente el Udyr, tal vez te saca el Bolivar, que tanto le hemos visto, o nos puede sorprender con algún otro pick que tenga preparado el jungla español. No creo que enseñen cartas de cara a esa segunda fase, pero bueno, el hecho de probar cosas que te puedan funcionar o no, tiene que salir bien. Recordemos que tienen Lucian medio, así que sabemos ya que la jungla para el Yoya tendría que ser daño mágico.
5 campeones ha jugado Yuya en estas 5 partidas del MSI, es decir, no ha repetido pick. Humanoid lleva exactamente el mismo registro hasta que ha repetido el Lucian, que ya lo ha jugado y de hecho no se le dio nada mal la partida. Bueno, de hecho lo hemos visto en el día de hoy. Así que Humanoid, que está bastante fino con el campeón, finalmente van a asegurar la Leona para Kaiwin. Dogo, que va a aportar esa Tristana. Campeones que también hemos visto mucho en el día de hoy a lo largo del conjunto de la región del Pacífico. Vamos a ver si finalmente... Ya hablábamos de Ludir, de esa Morgana. Yo creo que incluso con también el Bolívar, ¿no?, va a ser una de las selecciones para el Yoya. Nos estamos dando Morgana, finalmente va a ser así. Bastante elegible, ¿no? Yo creo también este pick. Y en teoría vamos a tener baneos de supports por parte de PSG. Tendrían que sacar al Nautilus, también al Alistar probablemente. Creo que son las dos mejores opciones. Y tal vez te quedas con la Rell, te quedas con un Rakan tal vez. Una elección tal vez un poco peor, así que a ver qué es lo que decide Kaiser, pero eso sí, se tendría que ver mermada la Champion Pool de support por el mero hecho de que, claro, has piqueado a la Leona, ahora castigas Champion Pool, y esos son los dos mejores campeones, supongo. No sé si se me olvida alguno, pero Alistar y Nautilus tendrían que ser los mejores para Kaiser. Sí, de hecho, viendo lo que ha jugado, Thresh estaba en la ocasión, pero incluso lo ha denegado el propio Mad Lions, y el otro que ha sacado fue un Tahm Kench acompañado de un Varus, ¿no? Que ya decimos que no es el caso, por lo que yo creo que Nautilus, yo creo que van a denegar. De momento castigando a la Champion Pool, Darmut, el mono que no va a estar disponible. Wukong, ya sabemos, uno de sus mejores campeones. Lee Sin, fíjate, porque lo denegaba en la primera rotación, le ha dado mucha prioridad el conjunto de Mad Lions. Armut, que lo ha jugado ya en el MSI en 3 ocasiones. La partida que la ha perdido ha sido precisamente contra Fastpay Wildcats, el equipo turco. Vamos a ver si quiere seguir castigando también a Champion Pool de Maple. Ha jugado a Zir, puede ser el siguiente ban. De momento se van a quedar con Nocturne, que además me gusta mucho este ban porque puedes enfocarlo hacia la top y hacia Hanabi y también hacia Maple, porque ya decimos es un fresco. Tiene que ser una locura el combo de Morgana con Wukong, ¿eh? El hecho de que Wukong pueda jugar tan libre en las teamfights con el escudo negro tiene que ser una auténtica barbaridad. Y tienen bastante sinergia los dos campeones porque ambas definitivas en área, entre comillas, pueden funcionar muy bien. Banean el Alistar, esto va a ser un Nautilus probablemente para Kaiser. Muy cómodo el support, tengo mucha curiosidad por saber qué hubieran jugado en caso de que no es Nautilus ni Alistar. Probablemente hubiéramos visto al Rakan, pero no, sería una opción bastante poco viable porque no tienes frontlane. En este caso, Nautilus tendría que ser perfecto para ellos, o tal vez nos estamos dejando alguno. Puede ser Rell, tal vez. Rell, claro, es lo que te decía, ¿no? Pero también ha bajado bastante la presencia, ¿no? Sí, le da mucha prioridad a la botlane, ¿eh? Últimamente, de hecho, lo vimos en las entrevistas cuando se comentó. Me acuerdo de alguna entrevista de algún medio que hizo Carci. Le preguntaban que por qué ese subidón de nivel también, ¿no? Por parte de la botlane, si te fijas en la fase regular. El campeón de la LEC Mad Lions estuvo bastante flojo, sobre todo tanto la dupla como Karthi Kaiser están jugando bastante mal en playoffs. Dio un step up, un salto de nivel muy bueno, y dice que también es que se centraron también un poco en jugar un poquito más hacia la botlane, y eso parece ser que le ha venido bastante bien al conjunto. Así que sí, le van a dar mucha prioridad al super alemán. De momento Syndra va a ser la elección para Maple. Tenías, bueno, o podría haber escogido esa Zir. Un match que hemos visto muchas veces es el Lucian contra Zir. A priori ya decimos que Lucian estaría medio obligado a ganar esos primeros minutos. Finalmente va a ser Syndra. Y ojito, ojo a Camille, que entra en la ecuación aquí. Ojo, no. Porque esta Morgana no creo que sea así, pero podría ser support. Tienes buen matcha contra Leona, sería una flexiada brutal. Y tal vez el Yuya tiene algún pick preparado, ¿no?, de cara a esa jungla, pero en principio tendría que ser Morgana jungla. Y ahora Kaiser tendría que tomar la elección de qué support va a jugar. Tiene Nautilus, tienes Rell. Podría sacarte un Rakan, aunque no es lo más viable, pero yo creo que va a ser uno de esos dos si contamos que la Morgana es jungla. Pero sí, tendría que serlo. Enseña Maokai, finalmente podría ser la Rell. Matchup 50-50, el Nautilus es lo más estándar. Tienes la Kai'Sa al lado, acompañas muy muy bien. No tiene mucha frontline realmente el conjunto de Mad Lions, así que a ver qué tal lo ejecutan. El Jayce, que tendría que ir volando en el no para uno. Depende de cómo lo juegues, sobre todo también. Y recordemos que tiene delante un Rumble jungla. No sé tú, Mellado, pero yo creo que es el personaje más OP, es el que tiene más presencia en este MSI, así que a ver cómo juegan contra él. Sí, finalmente, ¿no? Ya veíamos como dejaban dos junglas abiertos. Yo creo que esto no entraba, ¿no?, dentro tampoco de la ecuación de PSG Talon. Imaginaban que posiblemente Rammel o Morgana se iba a quedar fuera, pero me ha gustado la elección, ¿no? Quédate uno, yo me quedo el otro, el Yoya en Champion Pool. Va muy, pero que muy sobrado. Y fíjate cómo ha cambiado el LoL Skane, que es lo que tú decías. Está Morgana tan fuerte en la jungla que es que ya, salvo que aparezca mejor Caitlyn y quieras intentar abusar de la fase líneas, ya ni siquiera te lo planteas en la posición de support. Sí, y de hecho en este draft tampoco era tan mala si realmente tienes un buen pick en la jungla. ¿Qué pasa? Sí. Estás contra Rumble.
es complicado, ¿no? Necesitas un tier ese jungla, si no se te pueden comer totalmente. Y aquí tenemos el saludo de los entrenadores. Ahí está. No sé, o sea, vale, pensaba que había lo típico de que tocas el suelo, ¿sabes? En plan, como buena señal, pero no, sí. Estaba simplemente recogiendo el bolt. Se le ha caído algo. Bueno, hay veces que a gente también, tertuliano, se pone nervioso. A Pipi Estrada también se le cayó algo, ¿no? En el plato del chiringuito. Bueno, cosas que ocurren, Skane. Hay veces que se te cae un boli, otras veces que se te cae. Ya sabes. Sí. Claro, claro. Yo pensaba que era rollo ritual, ¿no? Como cuando los jugadores de fútbol salen al terreno de juego. A lo mejor sí. No, yo creo que no. Claro, pero me temo. Oye, que puede ser, claro. Bueno, ya vamos a entrar aquí en un tema un poco turbio que a lo mejor a nadie le importa, pero claro, ya estamos diciendo que normalmente cuando se santiguan es porque suelen ser cristianos, ¿no? O por lo menos se suelen hacer, ¿no? El ritual de me toco la frente, ¿no? El pecho y los hombros, ¿no? Pues no lo sé. Claro, imagino que al ser de Taiwán entrenador, a lo mejor. ¿Quién bueno, sabe, puede ser Mellado, cristiano, ¿sabes? Sabe. Pero no, por lo menos ya decimos por población, no creo que sea cristiano. A ver, Cristiano Ronaldo no es porque juega fútbol y no al LOL, pero vale, Mellado. A ver qué tal este nivel 1, ¿no? Cubriendo de 5. Kaiser con este Nautilus que se lo han dejado abierto. Yo no entiendo nada, la verdad. Sí, no, yo creo que también. Es que claro, estoy pensando. Tú eres PSG Talon. ¿Qué te conviene? ¿Reventar ahora o estudiar mejor al enemigo? Porque yo si pudiese elegir, ¿sabes? Es como, vale, te voy a dejar algo que yo sé que tú sabes controlar y me preparo contra ti porque me voy a tener que medir la siguiente fase, ¿no? En principio sí. Pero yo creo que búscala con. Es que también no sabemos qué directrices tienen por parte de Riot Games, ¿sabes? Porque últimamente pasó precisamente lo de Mad Lions, de jugar todos Fillet. Zanzara hizo declaraciones, no sé. Yo creo que Riot ha puesto mano dura y estos partidos se tienen que jugar a tope. No, claro, tengo la sensación. Totalmente de acuerdo. Tengo la sensación. No, eso de acuerdo, pero es lo que tú decías, ¿no? Deniegas el Nautilus. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Y además, viendo cómo lo ha jugado Kaiser y que le han dado tanta prioridad en el día de hoy, yo creo que era un ban que todo el mundo se podía intuir. Pero claro, si lo digas, lo dejas a lo mejor es como, bueno, voy a ver cómo te mueves, cómo lo haces con Nautilus, porque posiblemente a lo mejor hoy te lo puedo banear, pero en otra fase de draft no lo puedo hacer. Puede ser, sí, sí. Sí que es cierto que si baneabas Nautilus Alistar, se queda con la rel. Que bueno, no creo que sea tan buena en su composición porque no tienen frontlane, pero podría haber sido una opción. Y aquí Hanabi pasándolo mal contra el Mood. Sí, de momento. Bueno, algo que todo el mundo se esperaba, ¿no? Armut abusando en este matchup, lo tiene bastante complicado Hanabi. A ver qué tal también Armut, ¿eh? Porque yo creo que el top lane de Turco en general está haciendo un buen torneo. Es cierto que yo creo que quizás hoy ha estado un poquito. Ha patinado un poquito más contra sus amiguetes, ¿no? Contra los turcos. Con Lee Sin, yo creo que ha jugado un poquito más obedeciendo de lo que debería. Pero en general, yo creo que Armut ya se está estableciendo como uno de los mejores top laners de Europa. Ya ha puesto un tuit, ¿no? Que. Es difícil ganar contra 5 turcos cuando solo tienes uno, ponía él. Y, claro. y ese era el argumento de Armut. El cual, con este Jace, a priori. Uy, esa, ¿eh? Al aire. Maple y sus cosas, ¿no? Claro, llego Manoid, que ha gastado la E. Me permito todo el lujo de tradearte. Claro, claro. Si la Syndra gasta la E, vas a tirar para adelante en todo momento. Aquí vemos cómo Armut tiene prioridad de top lane. El Joya que está haciendo un full clear, si no me equivoco. El panita Javier. No se come mucho la cabeza, va a ir al Scatter de top lane, si no me equivoco. Tiene prioridad en esta línea superior. Y aquí Kaiser espero que no se caliente porque está el jungla en la parte inferior del mapa. Así que tienen que jugar un poco de Witcher de este Nautilus Kai'Sa. El Joya que va a proceder a hacerse este crap. Y en principio no tendríamos que tener más acción. Sí, no, vamos a tener intercambios currizos, ¿no? En la calle superior que solo va a quedar el jungla español. El de la zona inferior que solo va a quedar River. El jugador del PSG Talon. Y como tú bien decías ahora, vamos a ver cuál va a ser la elección que quiera optar también el jungla, ¿no? Sube al nivel 4 y de hecho Kaiser se permite tradear y todo, a pesar de que se puede intuir precisamente que Rammel está por la zona inferior del mapa. Y de hecho, saben dónde está Morgana también, porque ha hecho full clear, crap, y va a ir hacia abajo. Madre mía, Armut. Armut. Uy, Hanabi mantiene el destello sangre fría por parte del top laner taiwanés. Que se tiene que marchar rápidamente a base, volverá con el teleporte, posiciona la zona inferior del mapa, se flashea Kaiser, la W que ha sido muy bien timiada por parte de Dogo, busca el vacío que no impacta sobre Tristana, destello gastado por parte de Kaiser y también el Ignite. Si Kaiser hacía flash Q, no sé cuál es exactamente la interacción con la W, creo que depende del timing de la W de Tristana, pero tal vez podrían haber forzado el destello también, porque en este caso no forzaba ningún summoner, sí que es cierto que le va a hacer perder la oleada o parte de ella, porque es Cannon Wave, Calwin aquí que va a intentar. Oh, qué bien, la va a congelar. Va a hacerle perder tiempo a Kaiser. Va a forzarle el gestello.
y se queda de chocarte. Esto es muy bueno siempre y cuando Kaiwi no muera. Uy, ha estado a punto, ¿eh? Claro, Carci es lo que tú dices, ¿no? Ahora se va a tener que quedar, va a perder un poco de tiempo. Y ojita que ahora, porque precisamente PSG Talón lo ha hecho muy bien. Kaiwin arriesgando al máximo, también tenía el flash, no lo ha gastado. Y el Gia, mientras tanto, que va, se va a permitir robarle los picuchillos. No está del todo mal esta rotación, intentando siempre mantener el Joya Gap, algo que estamos ya tan acostumbrados a ver, que es que se nos hace de costumbre, ¿no? Fíjate, porque acaba de hacer el combo, que no es tan típico, ¿no? De QE, sale un poco más raro. Y un poco más lento también la animación. No sé si te acuerdas, Skin, que lo cambiaron. Antes estaba súper roto esa animación. Fue algo que precisamente Riot Games quiso tocar. Y claro, ahora también puedes jugar un poco con esa mentalidad, ¿no? Hago EQ, hago QE, a ver qué te esperas. Sí, y de hecho aquí Humanoid, que va a tradear en uno para uno, bastante extraño este intercambio, porque sales perdiendo realmente. Ven a Morgan ahora mismo, se ha hecho ya los picuchillos el Joya. Y esta jugada es un poco extraña, les están viendo, podrían colapsarles. También está la botlane y Tristana no está. Es un 3 contra 3, pero ya no se pensaba que tenía visión en la zona. Es bastante buena la cárcel, pero la primera sangre se le va a quedar Meeple. River, que se escapa de vida, Kaiwin, que no va a poder contarlo. Humanoid, a pesar de todo, que sigue chiseando. Cuidado con River, no consigue impactarla, ¿eh? Sube rápidamente al 6, gasta el sacrificio. A puntito de llevarse la vida, de hecho, lo va a poder conseguir de Meeple. No, porque el combo ha sido muy bueno. Dispersa a los débiles, te mantengo a línea. Y la jugada que le sale muy, pero muy bien al conjunto del Pacífico. Y sobre todo a Meeple, ¿eh? Este 2-0 con Syndra le van a sentar muy, muy bien. 600 de oro. Gratuitos, bueno, gratuitos. Ya me entendéis, con mucha, mucha ventaja aquí el midlaner Armut. Que uff, casi cazaba en este caso al Rumble. Y el Joya, que no sabía que tenían visión, claro. Mirad, están jugando pensando que no tienen visión. Le colapsan con el destello, no puede tirar escudo negro. Le cae todo encima. Tira el binding, también le va a flashear la Syndra. Y esto iba a ser, si no me equivoco, error mecánico por parte de Humanoid. Vamos a ver cómo lo juega, porque en la cámara no salía. Esta kill, que si no me equivoco, iba a ser para Carci. Se le van a dejar al tirador. Sube 6 Humanoid. Tira el ángulo del sacrificio. Un poco pocho, la verdad. Flashea y se va a comer todo el combo. Luego se come la Q. Y acaba muerto el midlaner de Mad Lions. 2-0. Una para una Syndra que ya tiene capítulo perdido. Mellado. Son buenas noticias realmente esto para PSG. Pues sí, empiezan por delante y Mad Lions, que tendrá que remar de nuevo, a pesar de todo, el marcador global de oro, que está igualado exactamente. Así que de esa forma, ya decimos, no es de tanto el desastre. Eso sí, ya lo estamos viendo también, por cierto, en el marcador de Minions. Humanoid, que le saca 10 en este minuto, 7 a Meeple. Es mucha diferencia, pero claro, ha conseguido las dos kills, así que te sale totalmente worth si eres Syndra. Sí, 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 le sale muy, muy bien. Partida soñada. Y tienes que tener un poco de cuidado. Y sobre todo, en estas situaciones, es como que el pick de Morgana se ve bastante mermado, porque el escudo negro pasa a ser inútil por el mero hecho de que con una Q-Syndra te lo peta. Cuando una P-Carry está tan por delante, el escudo de Morgana pierde bastante valor porque te lo destruyen en nada. Así que se puede complicar. Y de hecho, por esto mismo, matchups de Morgana contra Karma en la botlane no suelen ser tan buenos, porque el escudo, claro, pasa a ser una habilidad useless, ya que Karma con una Q te lo peta enseguida. Y aquí vemos como Dogo va a pushar la línea. No sé si opinas lo mismo que yo, Mellado, pero Dogo jugando un MSI que, para ser un pickup del conjunto, es decir, no es del roster titular, está jugando de locos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el nivel de la de carry, todo el mundo le está subiendo para bien, que es algo muy complicado. Por lo que tú dices, es cierto, ¿no? Que conoces a los jugadores porque has competido contra ellos, pero es muy complicado adaptarse al equipo, empezar a coger sinergia. Y sobre todo, a mí lo que más me ha llamado la atención, que era lo que comentábamos también en el otro partido, no sé si te acuerdas, que hemos casteado del PSG Talón, es que le están dando mucha prioridad también a Tristana, ¿no? Con las rotaciones, intentando cederle bastantes recursos. Lo que también yo creo que demuestra que PSG Talón no solo es que Dogo se ha adaptado al equipo, sino yo creo que también el equipo ha hecho el esfuerzo para adaptarse un poco a él. Sí, y además juegan en torno a él. O sea que es increíble lo fácil que parece. O sea, hacen parecer lo fácil, ¿sabes? Que este tipo de cosas. Cuidado con Dogo aquí, de hecho. W mecánicamente jugando bastante bien el tirador. Así que es increíble. Y ya no es la primera vez que lo hacen, ya lo hicieron en los Worlds. Bastante curioso todo. Primer dragón de la partida, que se va a quedar el conjunto de Mad Lions. Dragón infernal, la rotación por si acaso también por parte de la botlane, para intentar apoyar un poco a sus compañeros de equipo. El siguiente va a ser de océano, así que el alma será de nuevo de montaña. Algo que no ilusiona mucho si eres Mad Lions y vas por detrás un poco en el marcador global de kills. Ojito, porque tenemos acción en la top lane. Hanabi, que lo está pasando bastante mal. Armut, que le saca un nivel de experiencia. Pero a pesar de todo, fíjate, se permite el lujo de tradear. Gastaba la definitiva, fallaba el golazo. El turco, que tiene que retroceder. Cuidado con el taiwanés, que se puede retroceder. Fallaba eso sí la Q. Destello, le tiraba el ignite en la cabeza. Acaba llevándose la vida del top laner turco. Armut, que se equivocaba en el trade. Y el libro de hechizos
que también hacía de las suyas. Y le cae la solo kill ese Ignite, que supongo que no se lo esperaba Armut. Yo creo que no se esperaba ese Ignite por parte del libro de hechizos, como tú comentabas. Y aquí viene el Joya. Podríamos tener un 3 contra 3. Sabemos que Rammel es muy fuerte al nivel 6. En general, Rammel es fuerte en todas las situaciones del mapa. Sí. Y tenemos 3 contra 3. Ojito, porque tiene el equilibrador muy calentito River. Asoma también por la zona. Fíjate que Vela ha pegado. Tenemos teleport, llamada solar espectacular. Consigue congelar media hora Kaiser. Está llegando también un Manuel por la cobertura. Se reposiciona. Llega el sacrificio. A pesar de todo, Dogo que consigue sacar la kill sobre el support alemán, salta para adelante, humanoid en problemas, el Joya más de lo mismo, tiene el escudo negro, se lo tiene que poner, finalmente no ha sido así, se queda obstuneado, poder desatado, no acaba con la vida de Morgana, se intenta defender más la Jones Skin, pero no le está saliendo absolutamente nada a los leones, Heraldo en la grieta, la zona inferior del mapa, que va a golpear además sobre la torre de tier 1, Maple, cuidado porque puede buscar el stun, y de hecho ha sido bastante bueno su humanoid, River que no quiere buscar nada más, tres placas que consigue sacar en la zona inferior, y fíjate ya, Shutdown que aporta Syndra, esta jugada que les ha venido muy pero que muy bien a PSG tal. Les va a servir esto para seguir snowboleando. 2-0-1 para Syndra, muchos platings abajo. Contra una Tristana, eso significa torreta, minuto 14, casi casi en cualquier oleada. Así que todos son noticias buenas realmente para el conjunto de PSG Talon. Vamos a ver la repetición, la cual... Es que la R de Rumble es muy difícil pelear contra ella si se usa bien. Veamos aquí la repetición en la cual destruye a todo el mundo. A tres objetivos, aquí vemos el colapso en Leona, escudo negro... En el Joya, aquí va a colapsar la Syndra, que por cierto llega antes que Humanoid. Tal vez la comunicación era un poco mejor en este caso. Y era acababa siendo un 1-1, pero claro, el Heraldo, toda la situación en general, se iba a ver muy menguado el conjunto de los leones, que siguen dándole ventaja a un Dogo y a un Maple, que van a entrar en el midgame muy muy cómodos. Y de hecho vemos en Tristana ese Gale Force, ese viento huracanado, porque claro, no tienes delante frontlane, por así decirlo, tienes al Nautilus, pero no necesitas el Krakens, así que muy cómodo en esta partida Dogo. Que va a poder hacer un poquito de playmaking. Recordemos que el primer dragón se lo llevaban los leones. El segundo va a ser de océano. Vamos a tener grieta de montaña o de nube. Como tú bien dices, es muy importante, ¿no? Porque tiene sobre todo, yo creo que son dos habilidades clave. Tanto la cárcel de Morgana como el gancho de Nautilus. Con el Gale Force vas a poder esquivar una 100%. Y tienes lobo doble y el destello. Es, ya decimos, un escudito más que puede tener. Ojito, por cierto, ahora, porque va a gastar las caras de profundidad. El combo que va a ser magnífico. Llegaba el equilibrador, pero no sirve absolutamente para nada. River, que se puede quedar estuneado. Finalmente no va a ser así. Llegaba K-Win. Vamos a ver, porque está en problemas precisamente ahora. El support está llegando a rotación. Dogo, esto es un 3 contra 3. El destello que ha sido bastante bueno. River, que pega mucho sobre Humanoid. Se ha forzado a flashear también. Dogo, que prácticamente no participa en la pelea. Solo pega dos ataques básicos. La jugada finalmente que le sale bien. Una por fin es Kane. Vamos, para el conjunto de Mad Lions. La kill sobre Maple, Shutdown ahora sí, que es a punta del conjunto de los leones. Incluso le fuerzan el destello a Leona, así que todos son noticias buenas. Carci, que está pillando placas en solitario. Y aquí el Joya que tiraba la Q estando la wave. Un poco extraña, ¿no? Esa Q, sabiendo que hay oleada. Sí. Yo lo que pensaba que quería hacer era Q Smite, ¿sabes? Matas al minion con el Smite, sí. Y entonces pasa la Q. Puede ser. Pero no lo hacía, me quedo un poco rayado, sabiendo que querían hacer commit en la jugada. Pilla Carci ese plating. Y vamos a ver aquí la repetición, la cual otra vez veríamos la definitiva de Rammel. El colapso Maple, que es muy bueno, porque saben que no tiene destello. Una pena que el shutdown se lo lleve el support. Bueno, para el mítico, bro. Sí. Y aquí van a tirar el Zhonya. Va a tirar el destello, el Joya que fea el binding por eso. Ahí está. Entonces retroceden. No va a haber más acción. Y aquí la jugada que se iba a disuadir. Kaisa iba a pushear. Un plating para ella. Y una jugada que tal vez podríamos decir que beneficiosa para los leones. Es justo lo que tú decías, ¿eh? Yo creo que si no se la llega a quedar Nautilus, hubiera sido mucho mejor. Ojita River, porque está llegando a la acción, tiene luego la definitiva disponible. Pero es que fíjate lo que corre Yuyago con las botas del cazador. El gancho que ha sido magnífico. Cárcel, no, Kaiser, para ya de llevarte todas las kills. Va con el mítico ya casi casi hecho, ¿eh? Minuto 14. El Solari que va a llegar muy pronto y le va a dar esas estadísticas a sus compañeros, esos escudos. Va a estar fuerte el support. De hecho, se ha hecho las Mercs, me gusta contra la composición de PSG realmente. Y lo que está realmente bien de Morgana como concepto de campeón es que, claro, si eres el equipo enemigo, por ejemplo, la composición de Mad Lions, tienen mucho daño físico y mucho daño por autoataques. Pero ¿qué pasa? Si no te haces las Mercs ni tienes tenacidad, la Morgana, creo que el binding al máximo son 3 segundos, ¿no? Creo que sí. De CC. Creo que sí. Entonces, claro, si no te haces las Mercs vas a estar ahí, te puedes levantar, sí. Ir al baño y volver. Entonces, siempre hay esa moral como paradoja, ¿no? ¿Te haces las Mercs para jugar solo contra Morgana o te haces esas botas Tabi, bueno, botas blindadas para jugar contra todos los que hacen daño del conjunto de Mad Lions? Dura decisión, ¿eh? Sí, normalmente decisión. Te haces las Mercs porque, claro,
es que si te clava el CC Morgana, no te mueves. Ya. No, sí, 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 totalmente. Y luego te viene el CC Morgana y lo otro, ¿no? Entonces yo creo que mejor evitar una de las cosas que puedes evitar. De todas formas, shutdown de 150 oro que aporta Kaiser, eso es algo que no me gusta. Porque claro, lleva dos kills y es como, bueno, tal. Pero claro, un shutdown ahora que pueda regalar, sobre todo Nautilus, ¿no? Que va a ser quien vaya a iniciar posiblemente en multitud de ocasiones a favor del conjunto de los leones, no es algo que estés muy contento tal y como está yendo la partida. 4-4, la primera torreta, eso sí, la acabamos de ver, ha sido derivada a favor de la de carry del conjunto de PSG Talon, Dogo que está cuajando un muy buen torneo internacional. Y además, yo creo que con ese heraldo estaba bastante claro, ¿no? Que sobre todo la acción en los primeros minutos por parte de PSG Talon se iba a medir en esa zona inferior del mapa. El segundo heraldo lo quiere buscar Yamal Lions y está por la zona. De hecho, lo está pingueando, salvo Karthi. Todos los jugadores están en la mitad superior del mapa. Skin. Ahí es, así está, pero este objetivo neutral, que tendría que ser, ¿no? Para los leones, no lo van a contestar PSG. Bueno, Rumble se acerca, ¿eh? Tiene definitiva este campeón. Sí, 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 vienen, vienen, vienen. Hay teleport, ¿eh? 2600 de vida. A ver qué ocurre. Meeple que se quiere sumar a la pelea. Y recordemos que ya también tiene ese primer mítico amenazado también el procedimiento que lo consigue mirar todo el equipo de PSG Talon. Muchas gracias por el pull. Mad Lions no quería pelear. Menudo leash, ¿eh? Menuda ayudita la han hecho con este heraldo. Bueno, es que está golpeando medio. Un poquito risky, tal vez se van a colapsar. Se gira incluso. Bueno, el escudo Nero Morgana que le permite forzar esa agresividad, el sacrificio, eso sí que ha sido malísimo, pero por lo menos Mad Lions consigue sacar su primera torreta y además Skane en la torreta en la calle central de Tier 1, 15 primeros minutos de partida, más bien 16. Recordemos además que los dos primeros dragones también pertenece al campeón europeo. El tercero que aparecerá en 3 minutos, mientras tanto Dogo que quiere hacer pico y pala puseando la calle superior, tiene que llegar a mutar la rotación, tiene destello, tiene teleport, así que para las siguientes peleas que podría ser muy importante el top laner turco. ¿Cómo ves, Skane, la situación actual del partido? Pues ahora te digo, espérate, va a vaquear Nautilus, vale, aún no tiene el mítico. Digo, buah, como tenga mítico en minuto 16, esto está muy bien para Mad Lions, pero aún le falta un poquito al support. Y no sé cómo irá con la reliquia, pero claro, es que estamos hablando que en competitivo los supports se hacen el mítico, si vas bien, minuto 20, supongo. Imagínate. Ni con 3 kills en el minuto 16 y medio, bro. Cuidado, eh. A ver, también se ha acabado las botas. Sí que es cierto que son bastante oro encima las mercs. Pero sí, va a tardar. Y la situación yo creo que es favorable para el conjunto de Mad Lions, sobre todo por los dos dragones. Yo creo que las sensaciones son diferentes, ¿no? Porque ya estamos viendo el marcador global de oro. Estaba prácticamente Mad Lions 800 de oro arriba, 800, 900. Va variando, incluso de vez en cuando se consigue llegar a los 1000. Y la cosa es que PSG me da sensación que intimida un poco más en la grieta, ¿no? En esas peleas 5 contra 5 como tal. Puede ser, ¿eh? Porque Rumble está muy fuerte, los carries también están muy bien. Tienes esa front lane que aún no tienes el Dominix en Kai'Sa. De hecho, Kai'Sa que se va a hacer de segundo ítem esa recaudadora, si no me equivoco, se va a hacer el collector. Va a colapsar Kai'Sa aquí, cuidado con el shutdown, ¿eh? Ojito, porque esto puede ser bastante importante. 4 contra 3 llega. Ahora, eso sí, el combo del conjunto de Mad Lions se reposiciona con el instinto asesino. El liquidador que no le sirve para nada. Tira tú la torreta, que yo me llevo la vía de dos integrantes tuyos. Bien, ahora el conjunto de Mad Lions castigando precisamente este heraldo en la zona superior del mapa. Vemos como en la zona inferior Hanami consigue pusear. Tiene que vaquear rápidamente a Armut. Humanoid también generando mucha presión en la calle central para que Maple no pueda rotar. No tenía TP. Bien, ahora el conjunto de los leones intentando sacar ventaja en esa jugada. Sí, y de hecho quieren matar aquí a Syndra, tiene el destello, tiran el TP incluso en medio, podrían colapsar el Numenor. Contesta el escudo negro que era bastante bueno a pesar de todo el disperso de los débiles que era malo por parte del midliner de PSG Talon. Hanabi que llegaba, saludaba y se vuelve a dirigir a esta zona inferior del mapa intentando controlar un poco el río, porque Skane falta menos de un minuto para que aparezca el tercer dragón de la partida, además el tercero para Mad Lions que le dejaría solo a uno de ese alma. Sí, y el alma de montaña les va a ir muy muy bien, sobre todo para denegarle esos posibles dragones de montaña stackeados al PSG. Con un Sion, con una Leona, te van a venir muy muy bien. Por cierto, Solari para Kaiser, minuto 18, no está para nada celebramos mal. Celebramos. Está bien. Y encima con dragones de montaña es un ítem que coge mucha relevancia, porque esa resistencia mágica armadura aumentan muchísimo y te va muy muy bien. Te hacen muy tanky, incluso el escudo del alma te va muy bien con el Solari. Cuidado aquí con Humanoid jugando muy agresivo. Uy, el sacrificio, combo de definitiva de Humanoid, más bolazo de Armut y Maple se queda prácticamente a 40% de la vida que se va a tener que vaquear. Le falta muy poco para el teleport, pero fíjate, Hanabi haciendo un poco de escudero, haciendo de guardaespaldas. El dragón no se toca, el dragón es mío, es lo que quiere decir Hanabi, porque PSG Talon lo va a querer pelear. Sabe que es una de las bazas más importantes que tiene ahora mismo Mad Lions para intentar cerrar este último mapa que tenemos a lo largo del día de hoy. Ya falta cada vez menos partidos de este Stage 1 del MSI. Tenemos teleport a la espalda, va a aparecer
Smey por la Armud que le quiere defender. Sí, bajando muy rápido. Vamos a ver quién se lo queda finalmente. El Smey que tiene que ser bueno por parte de Joya. Llega el trenecito liquidador, que es bastante bueno. El Smey que ha sido bueno por parte de Javier. Lleva la solar magnífica. Un manito de problemas. Shutdown que se apunta a Soshi Hanabi. Se revuelve. El gancho perfecto por parte de Kaiser. Va tan fallado que pega también bastante Nautilus. Situación de 4 contra 4. Cárcel perfecto ahora por parte de Morgana. Retrocede el conjunto de Malayos. Se dirige hacia la calle central. Consigue ganar la pelea. Consigue ganar además también ese dragón. El Joya que quiere molestar un poquito más se reposiciona. Carci que sube completamente loco. Esaus en la cabeza que recibe ahora mismo el tirador checo. Hanabi en situación de 1 contra 3. River a punto de caer también y tocar el suelo. Acaba sobreviviendo Rammel. Acaba sobreviviendo el PSG Talón. Todo se salda con un 1 por 1. Y Carci que se venía bastante arriba, ¿eh? Caes a los dos summoners. Por esa jugada 3-0-3 para él. Supongo que doble ítem para Kai'Sa. Lo tiene en base, está en base. Ahí está, va a pillar pico. Aún no tiene ese segundo objeto. Va muy fedeado realmente los leones. Tercer dragón para ellos. Esto me ha dado que pinta muy bien. Y teníamos doble TP en esta jugada, porque recordemos que lo tiraba anteriormente Maple, que tiraba el TP. Y aquí, ¿qué va a pasar con Humanoid? Vale, buah, es que les tiraban todo a ambos carries, claro. Entonces toda la otra pelea pues era bastante gratuita. Humanoid que tiraban esa definitiva de Syndra, se iba a quedar una vida Hanabi que iba a tirar el destello. Y en la otra parte de la pelea, pues Kaiser que estaba destruyendo a todo el mundo con el Joya y Carci. Era un 1 por 1 finalmente esta jugada, si no me equivoco. Y Humanoid pues contento, ¿no? Dice, bueno, chavales, me han tirado todo a mí. Ganáis la pelea, GG. Es importante, yo creo también, ver un poco esta actitud por parte de los jugadores, ¿no? Como por lo menos yo creo que lo que transmite es que no estás jugando, hombre, obviamente estás jugando bajo presión porque estás en un torneo internacional, pero saben que ellos no se juegan nada y que lo único que quieres intentar mostrar es dar una alegría a todos tus fans, ¿no? A todo el público europeo, a todo el público español, y yo creo que lo está haciendo bastante bien. Hablamos precisamente durante la fase Pixie Vans Skein de la bowling de Mad Lions y fíjate el marcador, bastante bueno, 3-0-3, 3-1-4, sin duda protagonistas en el día de hoy y ahora mismo prácticamente son los que tienen que intentar liderar a los leones para conseguir esta victoria. Y Collector para Carci ya. Le faltaba poquísimo para ese segundo objeto. Ahora mismo Carci en peleas, sobre todo contra en dives de backlane, o sea, yendo a por targets squishy, fáciles de bajar, pues va a guantapearlos casi casi, los va a one-shotear. Así que muy importante el papel del tirador en estos minutos de la partida. 2-40 para el posible alma de dragón de montaña mellado. Les daría, yo creo que casi casi la victoria por el contexto de la partida. Así que tienen que seguir remando. También dos ítems en Lucian. Maramune, Muramana, cargada ya por parte de Armut. Ahora mismo el top laner pega una santa barbaridad. Sí. Y Kaiser que sigue con el shutdown. Así que de momento esta partida, que para los leones pinta muy bien. Recordemos que ya es 4-1 para ambos conjuntos. Están los dos en la siguiente fase. Pero un poco lo que decías tú, ¿no? El hecho de pues ganar para la región. Superamos el minuto 22 de partida y nos encaramos ya también hacia el primer varón Nasur. Muchísimas gracias, por cierto, a toda la gente que nos está apoyando, que está apoyando también al conjunto de Mad Lions durante toda esta andadura en el torneo internacional de MSI. Quiere pusear PSG Talon en la calle central, lo va a intentar defender de momento el conjunto de los leones. Lo que pega Armut es una auténtica locura. Le quita más de la mitad de la vida a Dogo con un bolazo. Y eso sí, ya vemos cómo le fuerza prácticamente a PSG Talon con esa habilidad a retroceder. Y esto es muy bueno porque fíjate todo el control de visión que va a tener ahora Mad Lions en esta zona superior del río. Sí, incluso luego la pueden rotar al posible dragón atravesando esa presión. Así que mucho cuidado porque Mad Lions están muy, muy contentos con esta partida. Tienen el primer tier de la botlane para tirarlo. Lucian que lo va a asediar. Morgana que de hecho está haciéndose los lobos. PSG que intenta contestar un poco la zona del Nashor. Saben que Humanoid está en Bolding, pero tiene TP el midlaner de los leones. No creo ahora mismo que PSG pueda forzar ese Nashor. Sí que es cierto que tienen un buen turn, tienen la R de Sion, tienes al Rumble. Puedes intentar sorprender, pero con ese escudo negro tendría que ser difícil. W de Carci para chequear el Nashor. No se la juegan al conjunto de los leones, saben jugar su composición. Y en nada sale el dragón mellado. No puede haber liadas, porque yo creo que si hacen un buen setup, este dragón tendría que ser suyo. Humanoid continúa, puse otro leado además, de momento quedándose los golems. Maple que va a intentar pusear esta calle superior. Y veíamos como finalmente PSG Talon también empezaba a dominar, porque era superior numérica, todo ese pusimiento en la calle central y también en la zona superior del río, de cara, como decíamos, al siguiente monstruo neutral, ese varón Nashor. Colocó un War Kaiser, noticias bastante positivas, para evitar sobre todo un Sneaky Nashor. La partida queda aquí intentar tranquilizar Mad Lions, pero ya vemos Skein como tiene que llegar las rotaciones, porque en 25 segundos aparece el cuarto dragón de la partida. Y de hecho ya están tepeando, están contestando toda esa zona.
Recordemos que tiene 2000 de... Bueno, tampoco tienen tantísima ventaja los leones, pero claro, en cuanto a dragones y itemización, va muy por delante. Sí. Va por Dominix, Lucian. Está tirando hacia adelante porque tienes a la Morgana detrás. Maple que está por la zona, cuidado con esto. PSG quiere contestar mellados. No es que quieran, sino que tienen. Tiene prioridad medio también Mad Lions. Sale el dragón. A ver qué es lo que ocurre, porque esto va a ser importante. Armut acaba de recuperar el flash, algo que es muy importante, decíamos, para esta pelea 5 contra 5, prácticamente niquelado el tiempo. Vamos a ver si Ayuya puede conseguir esmitar bien el dragón. Recordamos que supondría ese alma para el conjunto de los leones. De momento Dogo evitando también ese bolazo. Ya vemos que Armut hace mucha pupita a los integrantes del conjunto PSG Talon. De momento ya lo vemos prácticamente separados. Va a llegar la definitiva, trenecito, se coloca por delante escudo negro, el creador que ha sido bastante bueno. Karthik que se tiene que reposicionar, llevará a solar espectacular, el dragón que pertenece a el conjunto del Pacífico, el Joya que no lo puede smitearse, forzado a gastar el destello, se echa para atrás el conjunto de Mad Lions. Primera round, no le ha salido bien al campeón europeo. Y esto va a ser bueno, realmente para PSG. Mira cómo va el Sion de itemización, va a ser muy, muy difícil. Ahora mismo, Mad Lions no puede jugar front to back, es decir, no pueden golpear al tanque, porque si os fijáis en la build del Sion, ya os digo ahora mismo que ni Lucian, bueno, nadie del equipo de Mad Lions se lo bajan porque no tiene el Dominix. Vemos que Lucian ya se lo está haciendo el tercer objeto. Y de hecho Karthik que va a jugar a full back de dive lane. Dive de back lane. Va a saltar a la línea trasera. Tienes ese collector, one shoteas a los squishy. Pero claro, al Sion ahora mismo no sé cuántos autoataques necesita para bajárselo, pero bastantes, o sea, muchos, muchos. Tiene que estarle, pues, mucho tiempo pegándole. Entonces no le renta. Y Mad Lions que tiene que encontrar picks, algún binding, alguna iniciación buena de Nautilus y a partir de ahí jugar el 4 para 5 e intentar sembrar un poquito el caos. Pero sí, el dragón que lo aseguraba, el conjunto del PSG, así que a ver qué tal los siguientes minutos de los leones. Las heridas graves que van a ser clave, ya estamos viendo cómo las últimas palabras ha llegado ya por parte humano y no creo que tarde mucho más también en llegar por parte de Karthi para intentar, ya decimos, esa penetración de armadura que va a ser bastante clave. Recuerdos de Lord Dominic completado ya segundo ítem por parte humano. Pero es lo que tú dices, es que Hanabi bajarle la vida va a ser prácticamente imposible. Y desde luego que antes hay que llevarse la vida de Maple y de Dogo, tal y como está la partida. Ya decimos, Tristana va a seguir escalando más y más. Yo creo que ahora mismo se encuentra en un término bastante cómodo. Lucian y Kai'Sa son campeones que tienen menos rango que tú, así que a priori no diría ser sobre todo los principales a la hora de matarte. Eso sí, ya lo hemos visto, Dogo tiene que andarse con mucho ojo con los bolazos de Armur. Sí, de hecho... Cuando tenga el tercer objeto también pican bastante. El ancla que casi impacta en Hanabi. Muy interesante esta teamfight. A ver cómo lo juega Mad Lions, pero de momento no van a iniciar. Siguiente dragón en 3 minutos. La partida que parece que se ha pausado bastante, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido mucha acción, pero ha llegado más o menos el minuto 22 y ahí ha sido cuando ha cesado todo, ¿no? Mad Lions que intentaba plantar cara en ese 5 contra 5, finalmente no le sería para nada más. Ojito el disperso a los débiles sobre Humanoid, finalmente no quiere seguir forzando el conjunto taiwanés. Y todo el posicionamiento que corresponde al campeón europeo, al campeón de la LEC, al campeón Mad Lions. Empieza a hacerse el varón Nashor Skane. Algo, cuidado, se está oliendo PSG Talon. Lo acaban de ver, saben que está por la zona, pero es que baja muy rápido. El Smite que tiene que ser bueno. Finalmente va a ser así, se lo va a quedar el Joya. Bien, ahora el conjunto de los leones salta para adelante. Dogo, el Joya que lo evita con el escudo negro. Pero fíjate lo que pega Tristana, se lleva lo primero. Eso sí, River que no va a poder contar. Cuidado con el Madrid porque está al otro lado del muro. Qué buen que le quiere pillar, de momento gasta esa papaya para intentar curarse un poquito. Pero es que Hanabi está llegando por la espada, tiene la definitiva. Va a gastar el trenecito, no hay escudo negro en Morgana. Esto es un peligro, Hanabi que se estampa contra la pared. Mal posicionamiento ahora, Armut que se reposiciona. Dogo que salta mucho, Kaiwin también muy debilitado. Hanabi que finalmente le están costando mucho problema en acabar matando. La kick va a ser para Karthi, doble derecho para el checo. Viene ahora el tirador del conjunto de Mad Lions. Esto que han acabado, poder desatado sobre Monoid. Se flashea, dispersa a los débiles. ¿Cuántas pelotas tiene ahí Maple? Triple que se apunta a Karthi, buscando la cuadra con el buscador de vacío. Kaiser que le quiere perseguir, no tiene cara de profundidad. El bolazo de Armut que no llega. El turco que salva la vida al taiwanés. Dogo que todavía no va a morir, pero la jugada de Skane que ha sido magnífica para el campeón europeo. Qué bien jugado por parte de los leones, sobre todo la sinergia que han tenido todos, el cómo han hecho comité en esa jugada, ha sido bastante bonito de ver. Lo jugaban con mucha sinergia, ¿no? Tiraban todos hacia atrás a la vez. Sí que es cierto que cazaban al Joya porque es el que tenía el smite y es el que salía más tarde. Vamos a ver la repetida la jugada. Javier, que aquí no tiene el destello, vemos que es el bueno, el que va último en la fila. Se comía todo el DPS de Dogo, también la bomba, se spliteaba todo el conjunto de los leones. De hecho, hacían casi un círculo entre todos. Y aquí vemos que también hacían 2 y 2, ¿no? Humanity Armut que se iban hacia la topside. Hanabi
tardaba muchísimo en caer por el porque no tienen Dominix y Kai'Sa, pues necesita unos cuantos autoataques. Y aquí es cuando podían hacer commit. El viento huracanado también entraba con la definitiva Kai'Sa. Muy bien jugado, entraban a la vez. Los leones que con esto mellado van a sacar bastante ventaja del mapa y sobre todo tendrían que asegurar el siguiente dragón a través de la presión. Esto que es muy bueno, como tú bien dices, ¿eh? Porque con este bufo imagino que la torreta, sobre todo de tierra en la calle central, va a ser uno de los objetivos primordiales. Wow. Fíjate el daño de Kai'Sa. Casi. Y Kaywin, que no ha dado ni una habilidad. No, cero. Bueno, el Ye tampoco, ¿no? Cero. Ello ya ha sido que no ha tenido que pagar un poco los platos rotos. Tenemos teleport por parte de Mad Lions. Se reincorpora el top laner turco Armut, que quiere intentar pelear esta pelea 5 contra 5. Estamos en la grieta del Aran, en el abismo de los lamentos. Vamos a ver quién quiere iniciar. ¿Por qué estamos así, Skin? Porque en 10 segundos aparece el último dragón que podría afianzar, ya decíamos, ese alma para el conjunto de los leones. De momento gasta el sacrificio, pero está tanqueando todos los tanques del conjunto de PSG Talon. Le hace cosquillas a Kaywin. Más de lo mismo es contra Hanabi. Eso sí que le hace cosquillas. Armut, que pega bastante, le quita la mitad de la vida a Maple. El Gia y Karthik, que se dirigen ya rápidamente. El dragón que solo va a quedar el conjunto de Mad Lions. Alma de montaña para el campeón europeo. Se quiere girar ahora Mad Lions, se quiere intentar pegar. Vamos a ver si puede defender esto el PSG Talon. Y esto, bueno, lo van a tener complicado, ¿eh? Porque de hecho, si te fijas en la botlane, también tienen un setup de wave bastante bonito. Ese tier 2 de medio, que tendría que ser objetivo fácil, ahí está, lo van a golpear. También tienen el de botlane, Maple, que va a contestar en la topside para que no sea triple torreta de tier 2, ahí está. Lucian, que va a hacer setup, ahí está también, torreta de tier 2, Mad Lions que va volando, incluso torreta de inhibidor de medio mellado. Ojo, porque ahora puede iniciar precisamente el conjunto de PSTG Talon. Ahí está, llamado Solar, se lo para bien el Yuya. El escudo negro que era magnífico, pero ahora tiene toda la cara de CC. Se reposiciona con instinto asesino, evita finalmente ese knockup. Dogo que no lo puede contar, Kaywin que tiene que intentar retroceder. Se salva por la mínimo, no, porque la cárcel de Javier ha sido magnífica. Doble kill para el jungla español. Esto que puede ser el punto y final del día, el punto y final del partido. Otra cárcel espectacular, todas las habilidades en la cabeza. Pero mi poke gasta Monzonia, muy pero que muy bueno. Kaiser que se está atacando la torreta, el equilibrador para intentar acabar con la vía del submarino, con la vía de Nautilus, pero no ha sido posible. Tiene que intentar acabar la partida del conjunto de Mad Lions. Sacrificio bastante malo. Eso sí, River que se había forzado a gastar el destello, cae la torreta. Va a caer también inhibidor en la calle inferior del mapa. Se dirigen hacia la calle central, otra torreta más. Otro inhibidor que va a conseguir derribar al mismo Karthi. Dos inhibidores al descubierto, dos inhibidores derribados, perdona. Mad Lions lo tiene que a veces que ir mucho más cerca. Sí, mucho, mucho más cerca este 5-1. En esta fase de grupos lo tienen realmente cerca. Recordemos que han perdido contra Turquía, ¿no? Si no me equivoco, mellado. Sí, solo han perdido la primera partida de hoy. Todas las partidas, bueno, todas las otras han ganado. Recordemos que contra Brasil también casi pierden. Estuvieron a puntito. 4 minutos para el dragón anciano mellado. Pero claro, doble inhibidor. Solo te falta la top lane. Yo creo que incluso puedes acabar antes del anciano, ¿no? Debería ser así. No creo que tenga que esperar 4 minutos, Skane. Porque si no, ya entramos en la tesitura de dónde va a estar Tristana después de 4 minutos. Ya lo estamos viendo, 2-0, no ha muerto. Buena partida de Dogo en otra vez. En camino al cuarto ítem. Es que no puedes dar alas a PSG Talon. No, no, no. Dogo que está jugando un MSI a tener en cuenta, ¿eh? Está jugando muy, muy clean. Ya vemos cómo están controlando toda la topside. Tienes 2 inhibidores. Juegas para la otra zona del mapa. Así repartes la presión de manera correcta. Dogo con el Guardian Angel, ¿eh? Cuidado con la tinfa, mellado. Esto no está hecho. El Yoya, que nadie la había visto, pero fíjate, todos los integrantes del conjunto de Mad Lions están en esta zona superior. Va a caer otra torreta más. No lo puede defender PSG Talon. Octava ya del partido para los leones. Bastante superior de momento el macrogame porque está proponiendo el campeón europeo y tiene que intentar defender PSG Talon toda esta oleada. Bastante bien el combo de Syndra, pero a pesar de todo, fíjate Armut que empieza a pegar. River que pierde más aproximadamente a la mitad. El combo que ha sido bueno es Urbanoid. Llega el creador que no ha sido nada bueno. No impacta sobre nadie. Kaiser que se forza a flashear por detrás. El gancho sobre el tanque. Se lo manejan como quieren. Están jugando el voleibol. Es que kill para Karthi. Y esto que han acabado, cuidado con Milbo porque quiere buscar el combo. Falla, se dispersa a los débiles. Ahora lo consigue acertar. Se tiene que vaquear River como sea porque está muy debilitado. No tiene ultimate, no puede aportar absolutamente nada a sus compañeros de equipo. La torre tenidor que va a caer. Viento huracanado, se la sea. Se flashea incluso Manoid. Va a acabar con la vida de Maple, que no lo va a poder contar. Otra kill más para el checo. Ya no sé ni cuánto lleva Kaizi. A pesar de todo esto, va a ser el punto final. Dogo que quiere matar a Manoid, no lo consigue. Le salta el ángel de la guarda. Dogo
Lobo que se tiene que refugiar en la fuente. Shutdown para el turco. Skane, Mad Lions, ¿qué pasa? Primero de grupos, perdía el primer partido en el día de hoy, pero los otros dos lo ha conseguido ganar y de forma contundente. Mad Lions pasa de ronda, Mad Lions cumple. Y como ya decíamos, primero del grupo B. Ahí está, 5-1 para ellos. Perdían contra Turquía. Aquí tenemos a Armut, top laner de los Leones. Contentos, ¿no? Tal vez con el resultado. No sé si van a por el 6-0. Ahí está el Joya. Grande el pana. Javier, muy, muy bien jugado. ¿Cómo ha jugado Dogo, eh? Madre mía. Menudo de carry tiene PSG Talon. Una vez más, Mad Lions campeonan. 5-1 para ellos en grupos. Mellado. No importaba mucho realmente el seeding 1, seeding 2. Así que aquí los tenemos a los chicos de que representa la LEC. Pues sí, de todas formas, caras de felicidad también, ¿no? Por parte de PSG Talon, todo es lo que tú dices, ¿no? No interfiere absolutamente en nada en la siguiente fase de pasar como primero como segundo. Así que en general, dos equipos que hoy van a dormir bastante contentos. No han tenido que sudar mucho a lo largo del día de hoy para intentar pasar de ronda. Hemos visto, ¿no? Como quizás Mad Lions no empezaba de la mejor manera el día de hoy, pero lo importante es lo que han conseguido, pasar a la siguiente fase, donde ya como mínimo se enfrentarán a Royal Everywhere, campeón de la LPL, campeón chino, y también a Pentanet GG, campeón de la Liga de Oceanía. Exactamente, a ver qué es lo que ocurre. Va a ser muy interesante esa segunda fase. Recordemos que mañana tenemos ese grupo C. Madre mía, se vienen cositas. Mad Lions que gana la partida. Bastante solventes, ¿no? Bastante solventes realmente. No hemos visto, ¿no? Tampoco ha sido una partida complicada para ellos. Sí que es cierto que PSG Talon ha peleado muy bien algunos objetivos neutrales, como pueden ser ese cuarto dragón que salía en la grieta del invocador. Pero en general, buenas sensaciones realmente por parte de ambos equipos. Creo que son dos equipos que van a pelear en la fase contra Damwon, contra RNG y estos equipos. Así que equipos a tener en cuenta. Sí, como tú bien dices, ¿no? Hablabas de Damwon. Recordamos que mañana, ahora sí que sí, ponemos punto y final a la fase número 1 de este MSI, de este primer torneo internacional que tenemos durante todo este año 2021. Lo cierra el grupo C, el grupo de Damwon, campeón coreano. Ahora mismo, luego lo veremos, pero desde luego, sobre todo, la pelea está por ese número 2, porque ya lo decíamos, el campeón de Norteamérica, Cloud9, se lo tiene que jugar contra Infinity, campeón de LATAM, y también contra el campeón de Japón, de Intonation Focus Me, que dio la sorpresa frente al conjunto de Cloud9 y tienen perdido ese duelo directo. En general, para ir cerrando un poco lo que viene a ser este grupo, Skane, los dos favoritos pasan, era lo que todo el mundo se esperaba, tanto PSG Talon como Mad Lions. Quizás se esperaba un poquito más, yo creo, que del candidato turco. La primera semana que fue bastante mala para ellos, en esa ida vimos cómo cerraron con un 0-3. Hoy han despertado quizás un poco tarde, no ha sido suficiente. Pero en general yo creo que el nivel de Mad Lions es un poco quizás lo esperado. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, y yo sobre todo quiero verlos de cara a jugar contra Damwon, a jugar contra esos equipos top, RNG. A ver qué tal juegan esa fase de grupos, porque es muy importante ver cómo juegan contra equipos top. Tengo muchas, muchas ganas de ver al conjunto de la LEC. Yo creo que pueden hacerlo bien. Aquí tenemos las estadísticas de la partida, en las cuales siempre que hay un Jace, las gráficas están infladísimas. Ya no solo por el Jace, sino Lucian y la Kai'Sa reventando en este encuentro mediado. Lo que sí que quizás es un poco más raro, el daño que ha aportado, por ejemplo, River, ¿no? Yo creo que me espero un poquito más de ese Rame. Ya decimos, uno de los mejores junglas ahora mismo que tenemos en la grieta del invocador. Rame, que está muy, pero que muy fuerte. Pero en general, es que ya hemos visto, ¿no? Mad Lions, que ha sido una apisonadora, superaba el minuto 20. Y ahí es cuando Mad Lions metía un poco la quinta. El snowball que cada vez iba siendo más grande. Y con ese arma de montaña que finalmente cerraban y lograba la cuarta victoria del conjunto de Mad Lions, ¿no? En lo que viene a ser. Bueno, no, era la quinta, perdona. La quinta de victoria en todo este grupo. Exactamente. Le iba muy, muy bien. No está para nada mal, ¿no? El 5-1, yo creo. 6-0, bueno, tampoco sí hubiera cambiado mucho. Me apena un poquito Mellado. Esta fase de grupos, Facebook y Wildcats, no creo que se merezcan un 1-5. O sea, jugaban bastante, bastante bien, pero típicas partidas tan igualadas y bueno, resulta que han perdido casi todas. Sí, ¿no? Se ha hablado muchas veces de que LoL es un juego 50-50. Bueno, pues han tenido como 50 partidas al late game y han ganado solo una. Sí, bueno, sí. Lástima, ¿no? Lástima para ellos. Y actualmente, ya lo decimos, el grupo A se cerró ayer, Royal y Pentanet que pasan de ronda. El grupo B, ya lo hemos visto, que cierra hoy, Mad Lions y PSG Talon que pasan al siguiente. Y es lo que te comentaba, porque fijaros, chicos, el grupo C. Damwon Kia, campeón coreano, claro favorito, 3-0. De momento cumpliendo las expectativas. Pero la segunda, bueno, el segundo puesto del grupo va a ser una batalla. Sí. O sea, lo que vamos a tener mañana va a ser la guerra aquí directamente. Además, tres equipos que
están similares de nivel, ¿sabes? No es eso que digas, bueno, es que uno está muy superior al otro, no. Todos los equipos yo creo que están igualados. Cloud9, hemos visto auténticas locuras por parte de Blaber, flashear a un Scuttle, suicidarse contra Nudir, no sé. Se vienen cositas. Sí que es cierto que yo creo Damwon va a pasar 6-0. 100%. Sí. Y ya esos tres, a ver quién se mete. No sé, claro, no te sabría decir a día de hoy, ahora mismo, quién va a pasar de segundo seeding en el grupo C. Yo tampoco. O sea, mañana las predicciones no sé cómo las haré. Quiero creer que Cloud9, ¿no? Por presupuesto, por liga. Hombre, claro, desde luego, tendría. Claro. Es que está obligado. Claro. Es que de hecho está obligado. Claro. Está obligado Cloud9. Pero ya hemos visto que recordemos que perdieron contra Detonation Focus.me y contra Damwon. Ganaron, es cierto, a Gillette Infinity. Pero todo podría haber ocurrido en ese partido. Exacto. Y a mí, si me dicen que Latan gana mañana a Cloud9, me lo creo, sin duda. Yo también. Completamente. Y de hecho, mirado, nos comentan que tenemos el Drive to Victory para recordar ciertas jugadas, a ver qué es lo que nos presentan. Tenemos la jugada del Barón Nashor, en la cual el Joya iba a hacer cero de daño porque le colapsaban. Gastaba ahí la bomba Tristana en él, mucho DPS. Una teamfight que iba a ser buena, mediado, para Mad Lions. Se apuntaba Karthi una triple, muy bien ejecutado. Veíamos aquí como Hanabi, ¿no? Parecía que iba a poder intentar buscar la espalda, pero fijaros qué bien se reposiciona Karthi, qué bien lo hace Humanoid. Eso sí, con ese dash que yo creo que evita todo el ring que puede buscar el PSG Talon. Y aquí, como decía, esa Q muy, pero que muy buena, que acababa con, bueno, los tres integrantes del conjunto PSG Talon. Triple que se apuntaba el checo. Y aquí Maple intentaba llevarse la vida de Humanoid y le salía bastante mal. Sí, acababan cayendo. Era una tragedia para ellos. PSG que acaba perdiendo el encuentro. Ganaba Mad Lions 5-1 para ellos. Madre, ¿cómo está el grupo B? ¿Cómo ha sido? Me ha gustado mucho, bastante más que la A. Y yo creo que va a ir en escala, ¿no? Sí. En cuanto a emoción, porque mañana yo creo que es el mejor grupo. En general yo creo que sí. Yo creo que por lo menos me da la sensación de que quizás en cuanto a nivel, hoy hemos estado un poquito más arriba con PSG Talon, con Mad Lions. Creo que son equipos que pueden plantar mucha cara también a los candidatos del grupo C. Ojo, pero es que está todo tan igualado que desde luego, como tú bien decías, va a estar muy apretado. Los horarios, ojito, Skane, fíjate cómo arrancamos a las 3, Cloud9 contra Damwon, partido que puede significar mucho. Duelo también de rivales directos de Tenue Sofón con a continuación contra Infinity. Infinity que repite contra Damwon. Cloud9 que se quiere vengar frente al campeón japonés a las 6, a las 7. Damwon contra sus compañeros japoneses. Y finalmente, una partida que puede significar, quién sabe, Skane, un pase al siguiente seed. Gillette Infinity contra Cloud9. Vaya horario tenemos mañana, ¿eh? Las predicciones normalmente no me cuestan hacerlas, pero estas van a ser de ponerte con la libretita, ¿eh? A ver, a calcular cosas, porque se complica muchísimo este grupo. No sé lo que opinará la gente, la verdad. Tengo mucha curiosidad, pero a ver, es que claro, si eres sincero contigo mismo, tiene que pasar Cloud9. O sea, por números, por presupuestos, por importancia de liga. Exacto, pero no sé, yo ya no sé lo que va a pasar. Hablaba muchos memes, ¿no? Claro, con lo que ha costado Perks, ¿cuántos jugadores japoneses te puedes comprar? Bueno, claro, ya todos ahí un poco, ¿no? En los memes. Desde luego, yo creo que mañana va a ser un día para disfrutar. Esperemos que nos acompañéis. Muchísimas gracias, a toda la gente que ha estado en el día de hoy, incluso en el canal de Ibai, en el canal nuestro también, desde luego. Como decíamos, Skane, mañana acaba la fase 1 del MSI. Luego es cierto que tenemos un parón miércoles y jueves, que nos los tomamos todo el mundo, si os parece bien, para descansar. Y volveremos ya el viernes con esa fase 2. Pero antes tenemos que saber, eso sí, quiénes son los dos candidatos que pasan del grupo C. Exacto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Mañana más y mejor grupo de Cloud9, grupo de Damwon, grupo de Infinity, también del equipo japonés. Muchas gracias, Mirado, por estar por aquí, panita, un día más. Así que nada, gente, un abrazo, buenas noches y nos vemos mañana. Chao, chao. Adiós, adiós.